Háblame, brothers, ¿qué más? Todo fino. Brothers, este fin de semana pasado que tuvimos estuvo bastante bueno, tuvimos bastantes películas y pues a lo mejor muchos de ustedes al ver estas películas se preguntarán, ¿con qué cámaras grabarán todo esto? Bueno, papi, pues para responder esa pregunta nos tenemos que ir años atrás cuando todo era grabado en film o cintas y las cámaras digitales están en sus comienzos. Antiguamente muchas películas eran filmadas con cámaras como las Arri VL3, la Ultracam 35mm y las Panavision Panaflex Gold W. Y aún hoy en día muchos directores eligen filmar las películas en film porque las cámaras digitales aún no pueden igualar la imagen que pues puede producir el film o pues las cintas, o por lo menos el film o las cintas de pues 70 milímetros. Pero hoy en día pues tenemos cámaras de film mucho más modernas como las cámaras IMAX, las nuevas cámaras de Arri y pues las nuevas cámaras de Panavision. A finales de los años 90 y principios del año 2000, las cámaras y los proyectores digitales empezaron a salir y pues empezamos a ver cámaras como la Sony HW790, que tenía una resolución de 1920x1080, o pues en otras palabras, 1080p. Muchas películas fueron filmadas con esta cámara, como por ejemplo Star Wars Episodio 1 y 2, Spy Kids o Mini Espías, creo que se llama así en español. Men, ¿por qué le cambian el nombre a las películas en español, weón? Todo se hace más complicado. Pero bueno, X, aún para esta época, la gran mayoría de las películas eran filmadas con film o cintas. La gran mayoría de directores decían que las cámaras digitales jamás iban a igualar a la imagen que producía el film o las cintas. Pero los manes no tenían idea de lo que el futuro les tenía preparado. Para que ustedes entiendan por qué los directores se burlaban de la tecnología digital en aquel momento, ustedes tienen que entender los rollos de film o cintas. Hay rollos que son de 35mm y hay rollos que son de 70mm. Ustedes deben estarse ahí preguntando como que, uy, ¿qué es eso? ¿Eso es geometría, matemática o qué es eso? No, nah, brothers, esto es el tamaño de los rollos de film o cintas. Obviamente los rollos de pues 35mm son mucho más pequeños a los rollos de pues 70mm. Y por ende, los rollos de pues 70mm nos van a dar una resolución mucho más grande. Ahora, ustedes deben estarse preguntando ¿cuál es la resolución de estas cámaras? Bueno, pues los rollos de film o cintas no son medidos con píxeles, así como nosotros medimos los sensores de pues, las cámaras digitales. Pero si nosotros hacemos la conversión de film a píxeles, un rollo de pues 35mm equivale más o menos a 4K. Un rollo de film de IMAX de 35mm equivale a 6K. Un rollo de film de IMAX de 70mm equivale entre 12 a 18K en resolución. Entonces, imagínense ustedes, gente diciendo en el año 2000, que pues van a grabar sus películas en 1080p, cuando grabar en pues film te da la mejor calidad. La gente decía que tú estabas loco si tú ibas a grabar una película en digital en aquel momento. Pero lo que pasa es que para este momento, la gran mayoría de pues proyectores que habían en el cine te dan una resolución que podía variar entre HD a 2K. Todo esto dependía de pues la calidad de pues el proyector, las cintas, la pantalla y pues muchas otras cosas más. En condiciones perfectas uno podía obtener una imagen en 4K en aquel momento, pero esto era muy raro. Entonces pues al final del día grabar tus películas en digital en 1080p no era tan diferente a grabar tus películas con rollos de pues 70mm porque los proyectores no podían producir una imagen en alta resolución. A menos que tú hubieses visto tus películas en un verdadero teatro IMAX con una verdadera pantalla de pues 70mm. Pero estos son muy difíciles de conseguir porque son muy costosos de construir y de mantener. Durante este mismo periodo se estaban probando los proyectores digitales, pero no funcionaban muy bien porque la resolución era muy baja y porque las personas podían ver los píxeles en la pantalla. Se veía como Minecraft. Entonces, pues, con el pasar del tiempo, pues la mentalidad de las personas cambia y pues la tecnología avanza. Hasta que llegamos al año 2006, cuando se anuncia el primer proyector digital en 4K. Para esta época, compañías como Arri, IMAX, Canon, Panavision están apostando todo a la tecnología digital y pues empezaron a sacar su línea de cámaras digitales. Y pues también en esta época empezamos a ver compañías nuevas como Red. Y pues aquí es cuando empieza la revolución digital en el cine. Hoy en día, la gran mayoría de proyectores que hay en el cine son proyectores digitales. Y pues esto beneficia a pues las películas que pues fueron grabadas, ya sea en pues film o pues en digital, porque ahora podemos ver las películas en alta resolución, así como los directores quieren que nosotros veamos la película. Pero esto es una espada de doble filo para las películas que pues fueron grabadas en film, porque ahora los directores y pues los estudios tienen que digitalizar la película y pues esto es un proceso que toma bastante tiempo y que es bastante costoso. Hoy en día se están utilizando muchas
cámaras digitales porque son mucho más económicas y fácil de utilizar que las cámaras de film o cintas. Una cámara de film de IMAX de 70 milímetros vale alrededor de $500,000. Y esto no incluye lentes, ND filters, grúas ni nada de eso. Y estas cámaras son extremadamente pesadas. Usted no puede cargar esta cámara porque es imposible, es muy pesada. Y pues aparte de eso, si usted quiere ver los videos que usted acabó de grabar con la cámara, usted no los puede ver inmediatamente. Si usted quiere ver los videos, usted va a tener que o digitalizar la imagen o pues poner las cintas en pues, un proyector de cintas o film para poder ver qué fue lo que usted grabó. Y pues también, si alguien la caga actuando, usted no puede borrar los videos. Entonces pues usted perdió cintas allí que son carísimas. Entonces pues es un proceso bastante complicado y muy costoso. Y por eso yo admiro muchísimo a los directores que aún filman en pues film o pues cintas, porque este proceso es bastante complicado y es muy costoso. Pero con cámaras digitales el proceso es mucho más económico. Estas cámaras aún siguen siendo bastante costosas, pero no tan costosas como las cámaras de film. La Red Monster 8K, por ejemplo, esta cámara vale alrededor de $40,000, pero para ponerla a funcionar bien, ustedes van a necesitar entre $90,000 a $110,000. Pero igualmente esto es mucho más barato a pues, una cámara de pues, film. Y pues estas cámaras son mucho más livianas, ustedes las pueden cargar. Si alguien la caga actuando, pues ustedes pueden borrar los videos allí. Ustedes pueden ver los videos allí mismo en el instante. Y pues esto hace el proceso mucho más práctico y mucho más económico. Entonces pues hoy en día estamos en la mejor época del cine, porque los directores y los estudios pueden elegir con qué tipo de cámara ellos pueden filmar sus películas. Si la película se basa hace unos años atrás y pues el director quiere sacarle la mejor calidad a la cámara y pues él quiere darle ese toque clásico, pues a lo mejor grabar con cámaras film o de cintas pues les convendría más. Pero si en la película hay mucha acción, hay muchos cortes, hay muchos efectos visuales, hay mucho CGI, pues a lo mejor grabar con cámaras digitales pues les convendría más, porque eso hace el proceso mucho más práctico y mucho más económico. Entonces, brothers, ya que ustedes saben todo esto, ahora vamos a responder la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Con qué cámaras graban las películas en Hollywood? Que si con las Red, que si con las Arri, que si en film, ¿qué cámara utilizan ellos para grabar las películas en Hollywood? Bueno, pues para responder esta pregunta, vamos a ver con qué cámara filmaron las películas que fueron nominadas al Oscar de este año 2019. Entonces, brothers, vamos a comenzar. Annihilation fue filmada con la Sony F65 y la Red Weapon 6K en digital. At Eternity's Gate fue filmada con la Red Helium 8K en digital. Bad Time at El Royale fue filmada con la Panaflex XL en film. The Ballad of Buster Scruggs fue filmada con Arri Alexa Studio XT y Mini en digital. Beautiful Boy fue filmada con la Arri Alexa SXT en digital. Black Panther fue filmada con Arri Alexa SXT y Mini en digital. Blacklands Man fue filmada con la Panavision XL2 en film. Bohemian Rhapsody fue filmada con Arri Alexa SXT y Arri BL en digital y film. Boy Erased fue filmada con la Arri Alexa y Arri LT en digital y film. Can You Ever Forgive Me fue filmada con la Panavision Millennium DXL en digital. Cold War fue filmada con Arri Alexa SXC en digital. Colette fue filmada con la Arri Alexa en digital. Destroyer fue filmada con la Arri Alexa Mini en digital. The Favorite fue filmada con Panavision y Arri Film cámaras en film. First Man fue filmada con muchas cámaras de film en film. First Reform fue filmada con Arri Alexa en digital. The Front Runner fue filmada en Panavision XL2 en film. Green Book fue filmada en Arri Alexa Mini en digital. The Hate U Give fue filmada en Panavision Millennium DXL en digital. Hereditary fue filmada con la Arri Alexa Mini en digital. If Beale Street Could Talk fue filmada con Arri Alexa 65 en digital. Leave No Trace fue filmada con Arri Alexa Mini en digital. Mary Poppins Return fue filmada con Arri Alexa XT y Mini en digital. Mary Queen of Scots fue filmada en Panavision DXL en digital. The Old Man and the Gun fue filmada en Arri 416 en film. On the Basis of Sex fue filmada con Arri Alexa en digital. A Private War fue filmada en Arri Alexa Mini en digital. A Quiet Place fue filmada con Panavision Millennium en film. The Rider fue filmada con Arri Alexa Amira en digital. Roma fue filmada con Arri Alexa 65 en digital. Sorry to Bother You fue filmada con Arri Alexa Mini en digital. A Star Is Born fue filmada con Arri Alexa Mini en digital. The Sister Brother fue filmada con Arri Alexa Mini en digital. Vice fue filmada con Arri Cam en film. Wildlife fue filmada con Arri Alexa XT en digital. ¡Uff! Brothers, son demasiadas películas. Pero vamos a contar
cuántas películas fueron grabadas en film y cuántas películas fueron grabadas en digital. 10 de estas películas fueron grabadas en film y 27 de estas películas fueron grabadas en digital. 2 de estas películas fueron grabadas con ambos film y digital. 25 de estas películas fueron grabadas con cámaras Arri. 22 de estas películas fueron grabadas con cámaras Arri en digital. 5 de estas películas fueron grabadas con cámaras Arri en film. 2 de estas películas fueron grabadas en digital con cámaras Red. 8 de estas películas fueron grabadas con cámaras Panavision. 3 de estas películas fueron grabadas con cámaras Panavision en digital. 5 de estas películas fueron grabadas en film con cámaras Panavision. Una de estas películas fue grabada con cámara digital de Sony. Y una de estas películas fue grabada con IMAX de 70 milímetros. ¡Uf, brothers! Y bueno, brothers, ahí ustedes tienen. Esas son las camaritas que utilizan para grabar las películas en Hollywood. Como ustedes pudieron ver, aquí Arri es el que manda con las cámaras digitales. Muchas películas son grabadas con cámaras digitales hoy en día, pero aún muchas películas aún siguen siendo grabadas en film. Pero, o sea, me sorprendió ver que pues film aún se utiliza bastante. Y pues Red me sorprendió verlo allí también, porque Red, para ser una compañía relativamente nueva, pues se está metiendo ahí en el mercado. Y pues de pana que súper bien. Uy, men, de pana que las cámaras Arri son burda calidad, son una monstruosidad de cámaras. Esas cámaras tienen el mejor rango dinámico en todo el mercado. Es algo increíble. Me gustaría de pana poner mis manos en pues una cámara esas algún día. Pero bueno, brothers, ese es el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo sobre las cámaras digitales y sobre las cámaras de film o cintas. Suscríbanse, men, que eso me apoya a mí en banda para seguir haciendo esta clase de pues videos si a ustedes les gusta. Denle like también, que eso apoya al algoritmo de YouTube para que más personas vean estos videos. Y bueno, brothers, estamos hablando, pai. Estamos hablando. Cuídense.